buenas noches. Bienvenidos a Acceso Directo, el magazine interactivo de Señal Colombia. ¿Quién de ustedes no ha anhelado irse a vivir al exterior? ¿O quién de ustedes no lo ha hecho, irse a vivir a otro país? ¿Qué hacen los colombianos que emigran cuando regresan a su patria? De eso vamos a hablar esta noche. Hoy, en Acceso Directo, muchos colombianos se van del país y no todos vuelven. Entre el 60 y 70% de los encuestados nos manifestaron que su intención de retorno está más en un periodo entre los 5 a los 10 años. ¿Retornar para qué? ¿Qué está pasando con los colombianos que han retornado? Todos hablan en Acceso Directo. ¿Regresar para qué? ¿Regresar a hacer qué a Colombia? Esa es la pregunta central de nuestro programa de hoy. Queremos escuchar sus puntos de vista y sus aportes. Desde ya nos pueden llamar al 337-7490 o al 018-952-352. Y se pueden conectar al chat en www.senalcolombia.tv o escribirnos a través de Facebook. También al correo electrónico accesodirecto@rtbc.gov.co. Hoy queremos compartir con muchas personas que se han ido y que han regresado. Y por eso hemos invitado a Octavio Narváez, un colombiano que vivió 10 años en Nueva York y que regresó el año pasado. Octavio, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros acá. A usted. Bueno, nos acompaña también Diana Buitrago, quien estuvo separada de su mamá por 3 años, cuando la mamá decidió ir a buscar suerte por fuera de Colombia. Diana, buenas noches. Buenas noches. Queremos también, tenemos mucho interés en oír esas experiencias de ustedes. Y completa nuestro panel esta noche la investigadora Yolanda Puyana de la Universidad Nacional, quien ha estudiado el tema de las familias transnacionales. Yolanda, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por acompañarnos. Bueno, ya les decíamos, la pregunta es ¿retornar para qué? Aunque a veces el retorno no es propiamente voluntario, como es el caso de Octavio. ¿No, Octavio? Muy difícil, sí. ¿Usted quería permanecer en Nueva York? Sí, quería permanecer por, tal vez por la, mucho tiempo que ya llevaba por allá. 10 años, ¿no? 10 años. ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿Por qué te viste obligado a regresar? Por cometer un delito muy, muy leve. Tuve la deportación, una infracción. Sí. Tuve que regresar a este país, pero muy mal, porque estuve casi un año preso. Sí. Por migración. Ya. Y muy difícil. Y después sí. Te treparon en un avión y aquí aterrizaste. Aquí aterricé. Caramba, bueno, cuando hablamos de que cometiste una infracción, ¿quieres decir que no fue narcotráfico, que no fue un delito, nada de eso? No fue un delito grave ni tampoco violencia, nada de eso, es un nada delito de eso. Grave. A veces basta que una persona, un extranjero, maneje sin tener licencia y eso ya es una infracción gravísima que da motivo para deportación, ¿no es verdad? Sí, en ciertos estados de Estados Unidos a veces aceptan el pasaporte, andar manejando. Como en algunos estados no lo aceptan. Sí. Pero hoy en día las leyes de inmigración son muy fuertes, se han puesto muy severas. Muy severas, ¿no? Están sí, buscando sí, la menor caída sí, y entonces de regreso se, a su país. Se ha unido la policía con inmigración y te entregan a inmigración. Sí. ¿Y qué pasa? Que uno va a inmigración, va, lo entregan a inmigración, te vas preso por no tener tu licencia. ¿Sí me entiendes? Sí, correcto. Y después te coge inmigración y vas preso a la Federal de Inmigración. Bueno, en todo caso llegaste aquí sin querer regresar a Colombia. Sin querer fue regresar. Fue a la fuerza. A la fuerza. ¿Qué pasó cuando pusiste el primer pie aquí después de bajarte del avión? Bueno, alegría porque a los 10 años voy a ver a mi hijo, que lo dejé un año. Ay, caramba, en 10 años no lo habías visto. Entonces esa fue una alegría mayúscula. ¿Y tienes más familia aquí en Colombia? Toda la familia. ¿Toda la familia? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con Octavio, porque sabemos que este es un tema que le toca profundamente sus sentimientos. No hay problema, relájate. Y vamos a escuchar a Diana. Es una experiencia completamente distinta. Porque Diana, tú no te fuiste. No. Se fue tu madre. Mi mamá. Bueno, ¿qué pasó? Pues mi papá había fallecido. Entonces la situación económica se puso un poco difícil y surgió un trabajo para mi mamá en Estados Unidos. Entonces mi mamá decide irse, me quedó con mi hermana y durante 3 años estuvimos separadas. ¿Y cómo te sentiste durante ese tiempo sin tu madre? Pues
Es difícil porque uno está muy apegado siempre a la mamá. Sí. Y de pronto nuevas reglas de mi hermana era diferente. Claro. ¿Cuántos añitos tenías tú cuando tu mamá se fue al exterior? 14. 14. ¿Y tu hermana? 24. 24, o sea que ella quedó encargada. Ella era ahora la mamá a cargo. Ya. Entonces... ¿Y como mamá cómo lo hacía? Lo hizo excelente. Sí. O sea, por ese lado tú estuviste bien acompañada. Sí, sí, fue excelente y para ella fue muy difícil. Y... ¿Qué era lo más difícil para ti sin tu madre presente? La compañía de la mamá, la comida de la mamá, es de las cosas que más extrañan, la comida de la mamá. La sazón de la madre. Sí, porque hablábamos todos los días, todo el tiempo, pero sí, la compañía, sí, yo creo que las cosas más difíciles fue la comida. Bueno, muy bien, una pausa con Diana y con esta historia, con la historia de Octavio, y vamos a recibir ya las primeras llamadas. Guillermo, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llamas, Guillermo? Estoy llamando aquí de Cali. Bueno, ¿qué nos quieres decir? No, yo así rapidito, que yo viví muchísimos años en Nueva York, ¿sí? Como 30 años, y usted preguntan que qué venía a hacer a Colombia. ¿Por qué regresó, Guillermo? Yo trabajé, eduqué a mis hijos, me pensioné, cogí mi ciudadanía y me vine a disfrutar aquí de la familia y de Colombia. ¿Hace cuánto volvió? Hace 3 años, más o menos. ¿Y, pero se fue con toda la familia? No, ellos no quisieron irse. Ah, la familia... Mejor porque se educaron aquí. La familia se quedó aquí, la madre con los hijos. Sí, cómo no, claro, sí. Correcto, y todo, pero durante esos 30 años tú pudiste venir a Colombia a verte con ellos. Ah, sí, sí, porque yo cogí la residencia y entonces luego cogí la ciudadanía y yo a partir del año 90 cada año estuve viniendo para diciembre, siempre me pasé el diciembre con mi familia. ¿Estás feliz de regresar a Colombia? Claro, que mis hijos son profesionales. Guillermo, ¿estás feliz de haber regresado a Colombia? Claro, yo estoy muy contento. Pero bueno, de todos los problemas, estoy muy contento. ¿Qué te perdiste durante esos 30 años que estuviste en el exterior? Yo creo que me perdí todo ese problema que hubo desde los 80 y pico, pero en realidad... Pero de su familia. De mi familia, porque como le cuento, venía cada año a partir del año 90. ¿Pero de tu familia sientes que te perdiste algo? Pues no sé, porque yo me comunicaba muchísimo con ellos por teléfono, por cassette y todo eso, entonces solamente de haber pues... visto crecer mejor a mis hijos, pero yo estaba presente aquí espiritualmente y como le digo, fueron muchos años después que mi diciembre no me los perdí con ellos. Bueno, muy bien. Siempre tuve contacto con ellos, ¿no? Que sigas disfrutando mucho este reencuentro con tu familia y qué bueno que estés nuevamente en Colombia. Bueno, Yolanda, ¿qué te dicen estos casos que hemos escuchado? Pues lo primero que dicen es que las situaciones son bien difíciles, son situaciones dolorosas. Lo que se ha encontrado siempre en todos los casos, en todas las entrevistas, es que la familia transnacional implica un vínculo emocional y un vínculo emocional que hace una situación, por un lado, dolorosa porque es la pérdida de ciertos espacios y ciertos momentos con las personas que se quieren, pero por el otro lado hay una situación positiva y es la posibilidad de ganar unos ingresos, de tener unas remesas que desafortunadamente en este país no se producen a través del trabajo. Así es. Bueno, vamos al chat porque tenemos nuestros amigos del chat que nos envían ya muchos mensajes. Cristian nos dice, sobre esto del proceso de repatriación, el lío es que ahora el Estado debería lograr que se use la experiencia laboral de los que llegan en aquellas empresas legalmente establecidas y que no se reciban aprendices en ciertas áreas. Porque... De todas maneras, el país pierde cuando la gente se va, pero gana cuando la gente regresa, Yolanda. Yo creo que no se aprovecha suficientemente precisamente lo que la gente aprendió allá. Parece que el retorno está siendo muy duro, porque si miramos los índices de desempleo, en Colombia precisamente hoy se pronosticaba que este año es terrible, tuvimos un 12% de desempleo y podemos llegar al 14%. Entonces, esa situación de falta de oferta de empleo hace que muchas veces los migrantes quieran retornar con toda la ilusión de venir a aportarle al país.